Buenas a todos, chiquillos de Bigaral, soy Sugar y aquí estamos, chicos, en esta retransmisión del campeonato Solo ACC, Solo Assetto Corsa Competizione. Estamos en carrera sprint de 30 minutos en el circuito de Zandvoort. Aquí estamos, chicos, ya en los entrenamientos libres. Se quedan todavía 6 minutos, hemos empezado hoy prontito para disfrutar un poquito de los libres. Luego la clasificación, que será de 15 minutos si no me equivoco. Y luego la carrera, pues ya sabéis, de media hora, ¿no? Como os comenté. Así que tenemos por delante lo mismo, carrera sprint, bastante divertida. Bueno, de momento vemos a pilotos como David Cabezas en primera posición. Aquí lo tenemos. Bastante... Bueno, mira, se la quita justo ahora Alonso en la primera posición con 1.48 en estos entrenamientos libres. Aquí lo tenemos encima Jordi, que se retira justo ahora para boxes. Pues ha hecho con la primera posición. No está nada mal, ¿eh? Tenemos aquí a Ander Cores, que se va para boxes por lo que se ve en la posición número 11. Tenemos aquí a Jorge Holleow, también rodando, ahora mismo en la posición 17. No tiene de momento tiempo, ¿eh? De momento no ha hecho tiempo. Así que no tiene... ¡Uy! Derrapa y trompea. Cuidado con ese piloto que está en mitad de pista. Casi se lo lleva un puesto. Casi hay un accidente después del trompo. Vemos aquí a John Ander San Pedro, también rodando. En el circuito de Zandvoort. De un piloto, por cierto, y con tiempo, un tiempo de momento bastante malo que le lleva a estar en la posición 16. Vamos a ver por delante que tenemos, chicos. Fer Calleja, decimotercero, a 4.5 segundos del líder, bastante distancia entre ambos. Y por delante tenemos aquí a Alejandro Rodríguez, prometrando también, séptima posición. Y quedan 4 minutos para que esto termine. Un saludito para todos los que estáis en el directo, chicos. Recordad que si me podéis seguir para que así os notifique Twitch cuando hago directo de estas retransmisiones, pues yo lo agradecería mucho. Y vosotros, por la parte que os toca, con esa notificación, pues también lo agradecería mucho, tanto yo como vosotros, el hecho de seguirme, y así pues os notifica Twitch. Y luego ya, pues si os queréis suscribir, también está ahí el botón para suscribiros. Y recordar que con Amazon Prime la suscripción es gratis. Si pagáis Amazon Prime para ver, en este caso a Amazon Video, pues tenéis una suscripción gratis a el canal que queráis. Bueno, tenemos aquí a Alejandro Rodríguez, séptima posición, como os había comentado, que sigue rodando en este circuito de Zandvoort, bastante bonito, por cierto. Y nada, veremos a ver el tiempo que consigue hacer Alejandro Rodríguez, a ver si consigue ganar alguna posición más, que realmente le vendría bastante bien. Un trompo ahí de un piloto, bandera amarilla en esa zona, reincorporando el coche poquito a poquito a pista. Hola Tart, muy buenas a todos, chiquillos de Bigaral, soy ese Zule. Que por cierto, aquí estamos, Tart, en el circuito de Zandvoort, ¿eh? Bonito circuito, sí señor. Y aquí tenemos cómo es el circuito de Zandvoort en el Gran Premio de... O sea, en el Gran Premio, en... ¿Cómo se llama? En Assetto Corsa, ¿no? Cambia un poquito respecto al de Fórmula 1. Pero muy bonito circuito, la verdad. Yo no sé si unirme. ¿A qué? ¿Al campeonato de Assetto Corsa? Bueno, pues no sé por dónde andará tu tiempo respecto al de los pilotos que actualmente están participando. Lo que sí me estoy fijando es que me parece que en este videojuego de Assetto Corsa las curvas son menos empinadas, ¿no?
tiene menos cuesta que en el Fórmula 1. Muy bonito este circuito realmente, ¿eh? Muy, muy bonito. Pues no sé, Tar, no sé, yo escuché que este juego era bastante complicado, la verdad. Tenía una conducción entre comillas realista, pero complicada. Bueno, chicos, pues queda ya solo 1 minuto de entrenamientos y esos entrenamientos libres liderados por Alonso en esa primera posición. Ojalá fuese también la Fórmula 1, que unos entrenamientos libres esté liderada por Alonso. Segunda posición para David Cabezas y Cabezas, perdón, David Cabezas. Y tercero tenemos a Guillén Espósito. Cuarto ya estaría Joel Carballeira, quinto Jordás, sexto María, séptimo Rodríguez. No sé la referencia de tiempos. Pues mira, por lo menos ves al primer piloto en 1:48. Y aquí tenemos a Alejandro que sigue en séptima posición. Vamos a ver algún otro piloto que esté por ahí rodando. Mira, David Cabezas está saliendo ahora a pista, pero bueno, no creo que pueda hacer tiempo porque ya se va a acabar los entrenamientos libres. Tenemos a José del Vas aquí con este cochazo tan bonito, Rosita. Muy bonito este coche también, pero a mí me gusta. Bueno, pues se ha terminado los entrenamientos, chicos. Se han terminado los entrenamientos, así que pasaremos ya para la ronda de clasificación. Recordar que es eso, chicos, entre carrera sprint, ¿eh? Tiene mucho rosa un coche esquizofrénico. Ah, está guapo el coche, la verdad. Está chulo. Bueno, vemos a pilotos ya como del Vas retirándose a boxes. Alguno por ahí que está en pista. Vemos a Ibáñez que se va a retirar también. Ander Cores, posición 11, ya ha cruzado la línea de meta. Ya tenemos aquí a Javi María, que de momento no ha cruzado la línea de meta, sigue haciendo vuelta. No sé si mejorará o no. Pero de momento es esta posición, aunque creo que está haciendo una vuelta lenta, ¿eh? Hola, Demut. Gracias por pasarte por aquí. Bueno, pues termina, chicos. Termina los entrenamientos libres. Vamos a volver al garaje un segundo. Confirmamos. Y vamos a esperar a que los pilotos vayan saliendo, ¿no? En esta clasificación ya. Ya lo vemos que estamos en ronda clasificatoria. Y son 15 minutos y luego carrera a 30 minutos. Y bueno, sigue lloviendo, como podéis ver. Y los pilotos saliendo a pista. Así que, pues venga, aquí estamos con ellos. Aquí tenemos a Sergio Sánchez. Muy bonito el coche también, así pareciendo a la bebida Monster. Qué currado está, tío. Escudería Monster Energy. Este te gustará a ti, ¿no, Tart? Este coche te gustará a ti. Como te has hecho en el Fórmula 1. En el modo My Team, con la escudería Monster Energy, te gustará bastante este diseño de coche. La verdad que está muy guapo el coche de Sergio Sánchez, ¿eh? Está muy guapo. Así que bueno, pues los pilotos saliendo a pista. Solo tenemos a José del Vas todavía en boxes. Otro piloto ahí saliendo. Mucha actividad en pista ahora mismo, ¿eh? Mucha actividad en pista. Prácticamente todos los pilotos saliendo ya. Sí, y sin práctica. Uy, madre mía, José del Vas saliendo de boxes patinando y todo. Increíble. Vemos ya a todos los pilotos saliendo y vemos aquí a Joseba García. Vamos a ver el tiempo que hace Joseba en esta ronda clasificatoria. Bandera amarilla ahora. Ya la han puesto verde, ya le han quitado la amarilla. Y ahora a la espera de que todos los pilotos vayan haciendo tiempos y a ver quién es el que mejor tiempo tiene.
Bueno, pues vemos ya como los pilotos ralentizan un poquito el ritmo para alejarse un poquito, bueno, alejarse lo más posible del piloto delante para que no le pueda molestar en el rebufo. Incluso vemos a un piloto ahí pasando a Joseba. Y bueno, la primera vuelta va a comenzar, chicos, la primera vuelta al circuito, la primera vuelta rápida, cronometrada, comienza. Mira, era Jordi Alonso el que le adelantó, ¿eh? Jordi Alonso más listo, le adelanta y ahora pues Jordi Alonso realmente tiene libre, bastante libre el espacio por delante, ¿no? Tiene bastante hueco para poder tirar y que no le moleste ningún tipo de rebufo en curva con aire sucio. Y vamos a ver quién consigue la primera posición, pero estaría entre Sergio Cabezas, estaría entre David Cabezas, estaría entre Jordi Alonso. Veremos a ver quién consigue esa primera posición, pero de momento María tiene la el primer tiempo. Tiene exactamente 1:42.3 para Javi María y Joel Carballeira, que estaría segundo a 2 segundos. Mala vuelta de Joel Carballeira. Fer Calleja, que se pone segundo, 2:4 de distancia con Javi María. Aquí tenemos a Del Vaz también rodando en pista ahora. Por detrás tenemos a Federico Mori. La última posición, rodando también para hacer tiempo. Tenemos aquí a Daniel Olivares rodando también en pista. Bueno, todos los pilotos menos Del Vaz, ¿no? En pista ahora mismo. Tenemos a Jordi Alonso desde la cámara a ver qué tiempo consigue hacer. Posiblemente se ponga primero. Vemos a muchos pilotos ya marcando vuelta. Todos a 2 segundos. Mira, Sergio Cabezas a 165 milésimas de Javi María y David Cabezas a 700 milésimas. Viene Jordi Alonso y vamos a ver si se pone primero. Y se pone primero. Tiempazo de Jordi Alonso. Primera posición, 1:41.3 en esta ronda clasificatoria. Sacándole pues aproximadamente un segundo entero a Javi María. Muy buena vuelta de Jordi, tiempazo que se ha hecho en su primer intento y sacándole bastante distancia a Sergio, a Javi y a David. Buen tiempo, buen tiempo, sí señor. Por detrás muchos pilotos, bueno, tenemos 3 pilotos en boxes por lo que estoy viendo. Y tenemos también pilotos sin tiempo aún, como Jorge Joleou, aquí lo tenemos, vamos a ver si hace tiempo ahora. Pasa por línea de meta, Joleou, vamos a ver, no. De momento no hace vuelta y si él ha hecho, se la han anulado porque no marca tiempo finalmente. Sigue 17º sin tiempo. Pero bueno, no os preocupéis que según vaya progresando esta ronda clasificatoria, estos 9 minutos que quedan, todos los pilotos harán vuelta. Bueno chicos, estamos por aquí de nuevo, 8 minutos para que eso termine. Vamos a ver si Marcos de la Cruz marca tiempo por fin, que de momento no lo tiene. Y estaría bien que haga vuelta ya y ver sus tiempos, a ver más o menos dónde se coloca. Si entre los 10 primeros, entre los 15 primeros, veremos a ver. Pero bueno, entre los 10 primeros tendría que estar a menos de 3:06 de líder. Que tampoco, no sé, muy mala vuelta tendría que hacer, veremos a ver, el tiempo que hace, igual cometió algún error, igual no, igual hace un tiempazo y se pone de los primeros. Vamos a ver, Marcos, si finalmente hace tiempo o también puede ser que se le hayan anulado la vuelta. Veremos a ver. Última curva para él y recta de meta, que cuando pase por la línea marcará el tiempo finalmente. Vamos a ver, recta de meta ya. Vamos a ver Marcos si hace tiempo. No lo hace. Pues nos quedamos sin tiempo todavía para Marcos, Nos quedamos sin tiempo. No sabemos por dónde andaría su vuelta. Por delante, cuidado. Joel en pista, rodando en
tenemos también más pilotos por delante. En este caso, Undercores, quinto, ¿eh? Creo que ganó alguna posición, estaba más atrás y subió a la quinta posición, Undercores. No está nada mal. Esa quinta posición que tiene actualmente. Y por delante, pues nada, sigue liderando Jordi Alonso. Sí, es verdad que David Cabezas ha mejorado bastante, ¿eh? David Cabezas ha mejorado bastante. Y le superó a Javi María y se ha quedado a 141 milésimas de Jordi. Vamos a ver Jordi pasando por línea de meta. No mejora. No, ha hecho una vuelta lenta además. No consigue mejorar. Y nada, David Cabezas que sigue a 141 milésimas de Jordi Alonso. Jordi Alonso que no se puede distraer. Porque David Cabezas a la mínima le va a superar. Si consigues mejorar un poco más, puede superar a Jordi Alonso. Bueno, ahora David en boxes. Y tenemos a su hermano, a Sergio Cabezas, rodando en pista. Vamos a ver, está cuarto, a un segundo 100 milésimas. Vamos a ver si consigue mejorar algo su vuelta y subir alguna posición más, que está cuarto. Y molaría verlo ahí en lucha por las primeras posiciones. También es verdad que el circuito ahora mismo no está muy mojado, está un poquito seco, está, como nos dice el HUD, nos dice que está húmedo, con lo cual no está ni mojado ni seco, un término medio, así que los pilotos no harán tiempos tan malos como si estuviese el circuito mojado o si lloviese más fuerte, porque está lloviendo la verdad que poquito. Bueno, chicos, pues vamos a ver Sergio Cabezas cuando termine vuelta, a ver si consigue mejorar. Ya quedan menos de 5 minutos, la ronda de clasificación que está terminando ya. Bueno, quedan 5 minutos, todavía los pilotos van a tener tiempo para hacer una vuelta más aproximadamente. Sergio va a tener posibilidad de hacer dos. Pasa por línea de meta y bueno, no mejora, ha hecho un tiempo muy malo. Además, comentar, ha perdido posición, Ha perdido posición ya que Del Vaz se ha puesto en tercera posición. Aquí lo tenemos, a José Del Vaz. Tercero, importante comentar. Bueno, José Del Vaz, que no sé por qué siempre que sale del boxe sale fuerte, sale derrapando. Pues tercera posición a un segundo y medio de líder. No está nada mal la vuelta, No está nada mal la vuelta. Buen tiempo. Ahí se deja pasar por Javi María, que también está rodando y quiere mejorar, lógicamente, porque recordemos que al principio iba primero, al principio de clasificación, y bueno, ha perdido bastantes posiciones y ya está un segundo con 7 de líder, Es que realmente la vuelta que se ha hecho Jordi, que incluso la ha mejorado, porque estaba, recordad que estaba David Cabezas a 100 y pico milésimas, y es que ahora está a 885, o sea, ha hecho, pues eso, 800 milésimas mejor la vuelta anterior que había hecho. Y pues ahora mismo tiene 1.46. A ver quién es el guapo que supera ese 1.46. Jordi, que viene muy fuerte en esta carrera, Claro, Relampaguito, hoy toca retransmisión, Relampaguito, hoy sí. Hoy tocaba. Hoy tocaba retransmitir esta carrera como comentarista. Y mañana, no te preocupes, que mañana ya vuelve Minecraft. Mañana ya, sobre las 7, 8 de la tarde, aquí en España, vuelve Minecraft, así que no te preocupes. Y este sábado, Saúl también. ¿Este sábado por qué? Este sábado también tarde, sí, claro. Ya no me acordaba tú. Este sábado Assetto Corsa de nuevo, sí, el nuevo campeonato. Lo único que voy a tener que estar, pues, son 2 horas de carrera. Una hora la primera parte de la carrera y una hora la última parte de la carrera. Bueno, vemos que Javi María se va para boxes finalmente. Así que eso, una y una. Voy a estar 2 horas en total retransmitiendo Assetto Corsa, la primera hora y la última. Vale, bien, me alegro, Tart. Bien, me alegro.
Pero bueno, uy, accidente trompo de Fra Calleja. Recordar, eso sí, que lo de retransmitir el sábado es cada 15 días, ¿eh? Es cada 15, con lo cual toca este sábado ya. Serán 2 horas y hasta dentro de 15 días no va a haber otra carrera más. Así que el calendario va a ser ese, chicos. Mañana va a haber Minecraft otra vez. El sábado posiblemente no haya Minecraft. Y allá, pues eso. Sí, no, el sábado imposible, claro. El sábado imposible es que haya Minecraft. Porque la carrera, la retransmisión empieza a las 6 y se acaba a las 10. Con lo cual, eso sí, voy a estar emitiendo durante 4 horas. Pero voy a comentar solo 2. Sí, relampaguito. Minecraft cada 2 días, efectivamente. Y te digo por qué. Porque se ha puesto un... ¿Cómo se llama esto? Se ha puesto un límite de horas. Para no acabarse la serie en 2 días, se ha puesto un límite de horas. Entonces, pues, obviamente, lo hago cada 2 días. 1, para no cansar yo. 2, para no cansar a los espectadores. Y 3, para así poder alargar un poquito la serie. Perfecto, Tarz. Perfecto, perfecto. Así que, pues el sábado que no tenga yo retransmisión de Assetto Corsa, pues si falta algún piloto podré correr. Sí, yo creo que también, Tart, yo creo que también, que es lo mejor. Bueno, chicos, vamos a comentar un poquito este final de clasificación. Guillén Espósito ha mejorado mucho, se ha puesto segundo. A 57 milésimas, ¿eh? Cuidado con Guillén, que casi da la sorpresa. ¡No! ¡La da David Cabeza! David Cabezas da la sorpresa. Cuidadito. David Cabezas da la sorpresa. 1.43 para él. Primero va para boxes. Se retira ya de esta sesión. Y espérate tú, que Jordi va a tener que hacer una vuelta estratosférica para superar a David, ¿eh? Le ha superado bastante. 237 milésimas. Ese número va a ser el que tiene que superar Jordi Alonso para salir primero en la carrera de sprint. Así que veremos. Guillén, que había mejorado, está ahí cerquita de Jordi Alonso. Tercera posición, Guillén, efectivamente. Cuarto, Joel Carballeira. Quinto, Del Vaz. Sexto, Jordá. Séptimo, María. Y octavo, Sergio Cabezas, que ha perdido mucho, ¿eh? Veremos a ver si consigue mejorar algo Sergio Cabezas y sale un poquito más arriba porque está muy atrás. Así que veremos, sí, Jordi Alonso ha frenado bastante, la recta de meta ha frenado mucho Jordi Alonso. Lo había visto yo, no había comentado nada, pero había frenado muchísimo la recta. Yo creo que sí, ha frenado mucho y pudo haber perjudicado a algún piloto. Claro, pudo haber perjudicado a algún piloto, efectivamente. Pudo haber perjudicado a algún piloto. Sí. Pudo haber perjudicado a alguien, con lo cual se podría incluso hasta investigar. Bueno, no obstante, David Cabezas está primero. Vamos a ver, Jordi, si esta vuelta es buena y consigue o no ponerse primero. Vamos a ver. Última curva y recta de meta. Ahí está, vamos a ver, se pondrá primero o no. Si no... Y no se pone primero. Increíble vuelta de David Cabezas. Vamos a hacerle la ola, por favor. Porque menudo tiempo que se ha hecho para salir en la carrera primero, ¿eh? Primero, con 1.43. Segundo va a ser Jordi Alonso. Tercero, Guillén Espósito. Cuarto, Carballeira. Quinto, Del Vaz. Sexto, Jordá. Séptimo, María. Octavo, Piñeiro. Noveno, al final, Sergio Cabezas, muy atrás. Décimo Fernández, undécimo Cores, duodécimo Olivares, décimo tercero Mori, décimo cuarto Torres, décimo quinto Calleja, décimo sexto Rodríguez, décimo séptimo De la Cruz. Vamos a bajar un poquito para ver los demás pilotos. Décimo octavo García, décimo noveno Fernández, en la posición 20 San Pedro, 21 Ibáñez, 22 Joleu, que también sale muy atrás hoy, 23 Sergio Sánchez y 24 Recio. Hoy 24 pilotos, 24 pilotazos. Así que, bueno, vamos a esperar a que comience esto. Ya sabéis que son quedan 2 minutos para que comience. Así que vamos a esperar un poquito, chicos. Por cierto, gracias a todos por pasaros otra vez por el directo. Recordad que si me podéis seguir, sería de muchísima ayuda para mí. Y vosotros, de regalo, recibiríais notificación siempre que hago una retransmisión o un directo, lo que sea. Os notificaría si activáis la campanita.
Y luego, pues si estáis amables, os podéis suscribir. Que recordar que si tenéis Amazon Video, Amazon Prime, podéis suscribiros a mí gratis un mes entero. Así que pues poco más, chicos. Vamos a esperar este minuto y medio que queda para que comience lo que viene siendo la carrera. Y recordar que es carrera sprint, ¿eh? Carrera sprint. Entre el minuto 10 y 20 se hará la parada a cambiar de neumático. Así que vamos a esperar un poquito, chicos. No queda otra que esperar a que esto comience. Recordar que va a haber, como siempre, hay vuelta de formación. Y la carrera comienza en movimiento, ¿eh? Aquí en Assetto Corsa. Bueno, chicos, ahora sí que sí, esto va a comenzar, ¿eh? Queda un segundo y vuelta de formación en pantalla. Esto va a comenzar. No parpadeen, que si parpadean se lo pierden. Ahí estamos, vuelta de formación. Vamos a entrar en la sesión. Ahí estamos. Y como podéis ver, lo dicho, 30 minutos de carrera. Y vuelta de formación en pantalla, sigue lloviendo, pero ahora está mojado el circuito, ¿eh? Cuidado. Ahora no está húmedo, ahora llueve un poquito más fuerte. Y el circuito pues se ha mojado. Así que pues los tiempos por vuelta lo más seguro que bajen un poquito. Hombre, Dani, ¿qué tal? Compañerete. Estamos aquí retransmitiendo a Assetto Corsa. Y el sábado tengo también otra retransmisión de Assetto Corsa. Tengo hoy y el sábado. Pues ahí vemos a todos los pilotos poco a poco intentando calentar también algo el neumático, ya que, bueno, como os dije, está el circuito mojado y los neumáticos estarán fríos. Estarán intentando coger la temperatura óptima. Y vamos a ver la salida, ¿eh? Vamos a ver Jordi Alonso si intenta tirarle el coche a David Cabezas. Para, bueno, por eso primero, ¿no? En la salida, veremos a ver y si consigue David mantenerse en esa primera posición. Vale, chicos, ya estamos por aquí. Están llegando ya todos los pilotos a la recta de meta, última curva y recta de meta. Ya todos ellos colocándose en paralelo para dar comienzo al Gran Premio de Zandvoort en esta carrera sprint. Y esto va a comenzar, chicos. 3, 2, 1. Los pilotos empezarán a acelerar y bandera verde justo cuando pasen por la línea de meta. Uy, vemos a pilotos en boxes, no sé muy bien el porqué.
Entre ellos está Recio ahora mismo en boxes. Y ahora sí, ahí está, bandera verde. Comienza la carrera, vamos a ver cómo sale David Cabezas y Jordi Alonso. De momento David mantiene primera posición. Vamos a ver cómo frenan en la primera curva. David que se tira por el exterior. Perdón, Jordi se tira por el exterior. Casi consigue adelantar a David. No lo ha conseguido, ha estado cerquita. Vemos por el interior a Delmas intentando a Joel intentando adelantar a Guille en Espósito. Es que las posiciones están mal, ¿eh? De momento se mantiene todo tal cual como están las primeras posiciones. David Cabezas primero, segundo Jordi Alonso, tercero Guille en Espósito. Y ya se están bugando, se están bugando las posiciones de una manera bastante grande. Pero de momento no ha habido cambios de posición, las primeras posiciones. Vemos a Joel Carballeira siguiendo muy de cerquita a Guillén Espósito, ¿eh? Cuidado que le puede tirar el coche menos que canta un gallo. Vamos a ver si lo consigue Joel Carballeira por delante. Pues se mantiene todo igual. David Cabezas que mantiene la primera posición. Jordi Alonso que cae a 600 milésimas, a un segundo ya. Jordi Alonso que cae a distancia de un segundo. Guillén Espósito tercero, cuarto Joel Carballeira, muy cerquita de Guillén. Y la posición del VAS, sexto Alejandro Jordá, séptima posición para Piñeiro, octavo María, novena posición para Olivares, décimo Fernández, undécimo Sergio Cabezas, que ha perdido muchas posiciones también en la salida, ¿eh? Bueno, no, creo que han perdido dos porque salía noveno, si no me equivoco. Pero ahora está cerca, ¿eh? Digo que ahora está bastante cerca Sergio Cabezas. Ahí está, le coge el rebufo, se tira por el interior. Sergio Cabezas que va a intentar adelantar. Vamos a ver si se tira en frenada. Se tira y se tocan. Problemas, F. No ha cerrado el hueco, en este caso Aarón Fernández, y se ha tocado con Sergio Cabezas. Sergio Cabezas que se ha tirado un poquito mal, yo diría, en este caso, porque no había, no había metido el coche del todo como para tirarse en esa zona, ¿no? Había metido el coche un poquito solo y al no dejarle hueco ha hecho trompear a otro piloto. Así que yo particularmente veo más error en este caso de Sergio Cabezas que del otro piloto. Bueno, por delante David Cabezas, que mantiene primera posición. Segundo Jordi Alonso, ha recortado un poquito, está la friolera ahora de 7 décimas. Tercera posición para Guillén Espósito, que sigue ahí pasándolo mal, ¿eh? Guillén Espósito lo sigue pasando mal. Joel Carballeira está fuerte, presionando mucho. Quiere el podio, quiere la tercera posición Guillén. O sea, perdón, Carballeira quiere la tercera posición, veremos a ver si la consigue. Y por detrás, cuidado que vemos a Adrián Piñeiro muy cerquita de Alejandro Jordá también, ¿eh? Y encima sale mejor Piñeiro. Cuidado con Piñeiro, que puede adelantar claramente. Ahí está la distancia. ¡Guau! Wow, cómo le ha recortado la curva, increíble. Se mete por el interior. Le ha cogido rebufo en la curva. Ha salido mejor, se mete por el interior. Ahí están en paralelo desde la vista tan bonita del helicóptero. Frena un poquito más tarde Piñeiro. Y para adentro, le gana la posición. Qué adelantamiento marca de la casa de Piñeiro. Por favor, Piñeiro, qué bonito lo has hecho. Adelanta en este caso a Alejandro Jordá. Alejandro Jordá que cae de posición y Piñeiro la sube a la sexta. Y Alejandro cae a la octava. A la séptima. A la octava, a la séptima. A la séptima, confirmamos. Por detrás siguen las luchas al final. ¡Uy, accidente de Mori! Federico Mori que se ha ido contra las protecciones y queda trompeado en mitad de pista, claro. Pues se va para Boses. ¿Ah, no? ¿No se va para Boses, Mori? ¿Dónde estás, Mori? Pues se ha salido, Mori. Se ha salido porque no le veo. Por delante, David, que sigue en primera posición. Segundo, Jordi. Está muy cerca, Está muy cerquita ahora Jordi. Cuidado con Jordi, que parece que tiene más ritmo ahora que David Cabezas, Vamos a presenciar esta lucha. Por detrás también ahí sigue Joel Carballeira presionando a Guillén Espósito durante estas vueltas que llevamos.
y vamos a ver si al final Jordi consigue pasar a David Cabezas. Bueno, chicos, quedan 24 minutos para que esto finalice. Recordar que a partir del minuto 20 hasta el minuto 10 se abrirá la ventana de boxes y los pilotos podrán parar, pues, precisamente a cambiar de neumático. Ahí está Jordi Alonso, que sigue presionando cerca de David, pero no puede todavía. Por detrás, Joel, un tanto lo mismo, presionando bastante a Guillén. Luego ya José del Vaz, que se queda ya rezagado a una distancia de casi 5 segundos, ¿eh? Mucho ritmo los cuatro primeros. Y del Vaz, que se está quedando ya rezagado. Ahí vemos a José del Vaz manteniendo una distancia de medio segundo con Piñeiro. Por detrás tenemos a Javi María presionando también a Alejandro Jordá. Y por detrás Sergio ya, noveno. Poco a poco recuperando posiciones, viene, parece que viene fuerte. E incluso tirándose por el exterior, vamos a ver si lo consigue. No lo va a conseguir ahí, no va a poder adelantar. Pero viene fuerte Sergio, viene fuerte Sergio, con ganas de ganar posiciones. Vamos a ver, recta de meta, ¿eh? Vamos a ver ahora la recta de meta si hay algún piloto que consiga adelantar, pero no está lo suficientemente cerca, yo creo, ¿eh? Bueno, vemos un piloto. Ah, no, claro, ya decía yo, digo, ¿cómo va a entrar a boxes si todavía no está abierta la ventana? Vamos a todos intentando salirse un poquito del rebufo, pero es que todos tienen rebufo, ¿eh? Todos están a menos de un segundo y pueden aprovecharse del rebufo. Entonces, pues al final, aunque te salgas de él, te lo van a recuperar igualmente. Bueno, por delante todo sigue igual, sin cambios de posición. David, que sigue liderando. Segundo, Javi. Jordi Alonso, perdón. Javi no, Jordi Alonso. Segundo, tercero, Guillén Espósito. Y cuarto, Carballeira. Todo sigue igual. Quinto, Del Vaz. Y sexto, Piñeiro. Siguen cerquita ambos pilotos. Y aquí tenemos, pues, a Javi María siendo presionado por... Ah, ha habido cambio de posición. Sí. Javi María ha caído a la octava. ¡Uy! ¡Se toca Javi María! ¡Se toca con... ¡Uy! Con Jordá. Se han tocado, chicos. Ha habido cambios de posición. Nos en paralelo ahora Sergio Cabezas. ¡Uy! Que se le iba el coche un poquito de atrás. Vamos a ir con Daniel Olivares en lucha. Daniel Olivares que adelanta, ¿no? Así que Cabezas no lo consigue. Sergio Cabezas, que sigue por delante. Ahora mismo séptimo, ganando bastantes posiciones Sergio Cabezas. Séptima posición, aunque muy presionado de momento por Daniel Olivares, Vamos a ver quién tiene más ritmo. Si Sergio Cabezas o Daniel Olivares. Cuidado también, que espérate que Alejandro Jordá presionando mucho ahora a Daniel, Recta de meta, vamos a ver si hay algún tipo de cambio de posición. No va a haber nada encima de la recta tampoco, no es que sea precisamente muy, muy larga. Bueno, chicos, por delante se ha abierto hueco. David Cabezas ha sumado de distancia con Jordi Alonso un segundo 100 milésimas. No sé si habrá cometido algún error Jordi Alonso. Bueno, no, ha recortado ya. Ha recortado ya Jordi Alonso. Vamos a ver si la cámara nos pone el piloto. Aquí está. Jordi Alonso otra vez cerquita de David Cabezas. Guillén por detrás. Todos a menos ya de un segundo de los primeros clasificados, las primeras posiciones a menos de un segundo también. Por detrás Piñeiro, que se come a José del Vaz, Ahí está Piñeiro cogiendo distinta trazada que la que está cogiendo del Vaz. Por cierto, vemos que la pista está un poquito más seca, Debe estar mojada, ya nos pone que está húmeda. Otra vez.
Bueno, ventana de voces abierta. Ahí nos lo acaba de decir. Por director de carrera, ventana de voces abierta. A partir de ahora ya pueden parar en voces cuando pasen por la línea de meta. Por ejemplo, ahora mismo David Cabezas, si él quisiese, podría parar ya en boxes. Vamos a ver si alguno lo hace. De momento los que están en cabeza, ninguno decide visitar a sus mecánicos. Vamos a ver del VAS tampoco. Mira, vemos ahí un piloto, sí. Mira, entra. Uy, cómo entra. Bueno, casi se toca del VAS con Piñeiro. Por cierto, relampaguito, creo que no te pregunté, ¿qué tal el día? ¿Qué tal todo? Bueno, pues para del VAS ya, ¿eh? Del VAS que aprovecha a parar ya al principio justo de la ventana abierta, en boxes. A falta de 19 minutos para y se quita ya la parada de encima, ¿no? Bueno, vemos a Jordi Alonso, ahora muy cerquita de David, cogido también distinta trazada, el uno y el otro. David que está en primera posición, Jordi que está segundo, tampoco mostrándose, simplemente para intentar poner nervioso a David. David que de momento no se pone nervioso y sigue liderando la carrera. Jordi por detrás, persiguiéndolo de cerca. Vamos a ver si alguno de los que van en cabeza deciden ahora sí parar en boxes o van a parar más tarde. Van a parar más tarde, por lo que se ve. De momento se mantienen todos en pista. Y mira, vemos pilotos ya en boxes por la parte de atrás. Vemos a Joel, mira, Joel para en boxes. Uf, madre mía, qué cola de coches hay aquí, ¿eh? Qué cola de coches. Vemos a muchos pilotos ahí muy cerquita. Vemos a Undercores por el exterior, trompea. Entró muy fuerte la curva. Undercores que entró muy fuerte la curva y le llevó a hacer ese trompo. Javi María que está metido en buena lucha con Piñeiro y con Undercores. Muchas gracias, Relampaguito. Sí. Yo creo que se me da bien. O por lo menos eso me dicen, ¿no? Y si me han cogido es porque les gusta como retransmito. O sea que me alegra bastante, ¿no? De que les guste cómo lo hago. Bueno, por delante, pues ahí sigue David y... ¡Cambio de posición! Sí. Cuidado que David ha cometido un error, ¿eh? David ha cometido un error. Algo le ha pasado que ha perdido dos posiciones. Problemas para David Cabezas, ¿eh? No lo hemos visto, pero ha cometido algún error. Justo hemos visto cómo se han intercambiado las posiciones. Y David, que ahora mismo cayó a la tercera posición. Guille en segundo y primero Jordi Alonso. Pues parece que al final David sí se ha puesto nervioso. Y eso le ha llevado a perder dos posiciones. Bueno, ahora la gana porque Guillén Espósito se va para boxes. Pues vamos a ver, porque ahora David tiene sí o sí que tratar de poner nervioso a Jordi, ¿eh? Porque Jordi ya está liderando. Vamos a ver. Uy. ¿Ha petardeado ahí un coche o no sé qué ha pasado? Pero he escuchado un petardeo ahí que flipas. Bueno, Guillén en boxes. Sergio, que todavía no ha parado, y al no haber parado Sergio, está muy arriba, está cuarto ya y pasará, yo creo. Ah, en este caso adelantará. Sí, creo que lo ha adelantado ya, efectivamente, sí. Ha adelantado ya a Guillén. Lo único que tardan en actualizarse las posiciones, ya lo sabéis. Bueno, pues David Cabezas, que se queda un poquito atrás, ¿eh? Distancia de un segundo ya. Esto no nos gusta, ¿eh? Porque nos gustaría ahí salseo, lucha, hasta el final de carrera. Pero parece que David Cabezas se está quedando un poquito atrás.
Uy, trompo de David, mucho trompo, ha pisado gravilla y ha trompeado, nah, carrera estropeada para David, una verdadera pena, una verdadera pena, buena, mira, vuelve a trompear, nada, tiene los neumáticos muy sucios, ahora David ha perdido mucho, incluso ha perdido posición con Sergio Cabezas, que va segundo, y Sergio Cabezas está haciendo realmente carrerón, se está haciendo un carrerón muy bueno, Sergio Cabezas. Sí, es verdad que todavía no paró, lógicamente. Cuando pare, pues perderá muchas posiciones. Pero, oye, poco a poco remontando, se está haciendo una carrera muy buena. Mira, para Jordi Alonso ya, ha parado en boxes. Sergio, que de momento no para. Otra vuelta más para Sergio Cabezas sin parar en boxes. Y como he dicho, pues está Jordi en boxes ahora mismo. Para también David, mira. David que para, yo creo que ya tenía los neumáticos bastante mal. Por eso igual a lo mejor también ha trompeado. Y ahí está la parada de David. Cabezas en boxes. Y bueno, Jordi ya saldrá en breves. Perder posición, no creo que pierda porque ha parado también David, ha parado Javi María. Alejandro Fernández también ha parado. Y bueno, pues al no parar en boxes Sergio Cabezas, pues liderando ahora mismo la carrera. Lo único eso, que cuando pare él, perderá lógicamente muchas posiciones. Bueno, pues sale Jordi Alonso, segundo finalmente. Sale ahí en lucha encima con Guillén. Mira, casi lo supera Guillén al final, casi le adelanta Guillén. Uy, 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 que se ha salido muy mal ahí de esa curva Jordi Alonso. Y espérate tú, que Guille quiere espectáculo, quiere superar a Jordi, Bonita lucha también con Guille Espósito, Joel Carballeira. Bonita lucha entre estos tres pilotos. Y veremos también, quedan 2 minutos y medio para parar en boxes. Han parado todos ya, menos Joleou, menos García y menos Sergio Cabezas. Vamos a ver si paran en esta vuelta ya. Oh, por lo contrario, se esperarán. Mira, Sergio Cabezas para. Sergio Cabezas para ya en esta vuelta y veremos hasta qué posición cae. Bueno, pues recta de meta. Los pilotos que no están precisamente muy cerca como para haber cambios de posición. Así que no hay cambios de posición. Uy, uy, ese coche ahí incorporando esa pista. Vale, lo hace bien, se incorpora poco a poco. Y bueno, vemos que Jordi Alonso ya parece que está abriendo hueco. Y sigue la lucha entre Joel y Guillén Espósito. Joel cuarto, Guillén Espósito tercero. No obstante, Sergio ya ha salido buses. No se ha actualizado, chicos. Sergio está más atrás, pero creo que ha salido cuarto. Madre mía, qué carrera se está haciendo Sergio Cabezas, Qué carrera de remontada Sergio Cabezas. Cuidado que veremos a ver si consigue mantener el buen ritmo para mantenerse por delante de José del Vaz o por el contrario pierde posición. Pero vaya carrera que se está haciendo Sergio Cabezas. Uy, se va largo, David. Ha pisado césped y ha perdido mucho tiempo ahí David Cabezas, Ha pisado césped y le ha hecho perder bastante tiempo ahí respecto a José del Vaz. Vemos cómo ha perdido distancia. Y ahí sigue Sergio Cabezas cuarto, increíble. Y por delante Guillén Espósito a menos de un segundo aproximadamente de Jordi Alonso. Pero Jordi Alonso ya primero y yo creo que comete un error.
muy probablemente gana la carrera Jordi Alonso, ¿eh? Bueno, pues ventana de boxes finalizada. Los pilotos ya no podrán parar. Y quedan 10 minutos de carrera. Así que no parpadeen, chicos, que si parpadean se lo pierden. Bueno, por detrás vemos a José del Vaz, que sigue ahí en lucha con Sergio Cabezas, con David Cabezas. Por detrás, Javi María, séptimo. Están muy cerca los pilotos, en verdad, ¿eh? No hay distancias. Están justo pegados, la verdad. Y luego por aquí atrás ya pilotos bastante doblados. Pilotos doblados ya. Que no sabría yo ver las luchas entre ellos. Vemos ahí a Jordi Alonso superando a un piloto doblado. Guillén también. Y podemos enfocarnos en David, realmente, que está muy cerquita ahora de José. Bueno, chicos, continuamos con el Gran Premio de Sprint de Zandvoort. Seguimos con David Cabezas, sexto, presionando muchísimo ahora a José del Vaz. Vamos a ver si consigue adelantar. Está cerca, se muestra ahí en el interior de José del Vaz, pero de momento sigue sexto David. David intentando poner nervioso a José del Vaz. De momento no lo consigue. Por delante, Jordi Alonso ya sacándole un segundo 600 milésimas a Guillén Espósito. Y un segundo 900 milésimas le saca Guillén Espósito a Joel Carballeira. Buena carrera, ¿eh? Para Guillén, para Joel, la verdad. Pues Joel, lo tenemos tercero. Está haciendo buena carrera, lo estaba comentando yo ahora mismo. Está haciendo muy buena carrera, Joel, aquí lo tienes. Fornes. La verdad que se está haciendo muy buena carrera. Uy, ahí se le ha ido un poquito el coche de atrás. El tren trasero le estuvo patinando bastante. Pues lo dicho, está ahí tercero. Y si no comete error, va a quedar tercero ya. Le quedan 7 minutos y Sergio Cabezas le sigue de atrás. Le sigue por atrás, pero está lejos, ¿eh? Con lo cual, si Joel Carballeira no comete ningún error, tiene la tercera posición, tiene el podium asegurado. Así que por aquí adelante, la verdad que poco que comentar. Están los pilotos bastante distanciados. Tenemos lucha todavía David Cabezas con José del Vaz. Siguen en lucha durante la parada. Desde que pararon en boxes, han salido en lucha y ahí siguen. Se sigue mostrando David, intentando poner nervioso a del Vaz. De momento, como he comentado antes, no lo consigue. Quedan 6 minutos, ¿eh? Quedan 6 minutos para que, en este caso, David intente adelantar a Del Vaz como sea. Porque si no, me da a mí que David va a quedar sexto. Después de los errores que cometió, trompos en pista. Porque recordar que iba primero. En el primer tramo de la carrera, David Cabezas iba primero. Cometido errores y ahora va sexto por culpa de esos trompos que ha tenido. A ver, porque ahora está cerca, lo suyo. Uy, se va largo del Vaz. José del Vaz, que se ha ido largo y pierde posición con David. Pues mira, al final David ha conseguido poner nervioso a José del Vaz. Se ha ido largo en esa curva
Y le ha servido a David para ganar la posición a José. Quinta posición para David Cabezas. Y ya está justo por detrás de su hermanito, de Sergio Cabezas. Cuarto Sergio y quinto David. Jordi Alonso la gana. Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta de que hoy va a ganar Jordi Alonso la carrera, ¿eh? Tiene toda la pinta. Quedan, nada, cuatro... Bueno, redondeando 5 minutos. 4 minutos y medio. Y gracias a todos por pasaros por aquí, por el directo, chicos. De verdad. Muchas gracias. Pues vamos a ver qué ocurre de aquí al final de la carrera. Estos 4 minutos y medio que quedan. Pero poco a poco está todo dicho para sentencia, ¿eh? Solo tenemos a Javi María, cerquita de Piñeiro. Medio segundo entre ambos. ¿Apostar? ¿A qué te refieres con apostar, Relampaguito? Coméntame. ¿Cómo quieres apostar? Bueno, vamos a ver si Javi María finalmente consigue pasar a Piñeiro. De momento ahí está, 800 milésimas. Bueno, se ha abierto ahora un poquito de espacio entre ambos. ¿Se pueden hacer predicciones? Sí, si está tarde, que haga alguna predicción si quiere en estos 3 minutos que quedan. Yo no la puedo hacer porque ahora no puedo controlar las predicciones, chicos. Solo puede TAR porque creo que TAR lo tengo como moderador, creo, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo. Es que ahora no puedo hacer yo la predicción ahora, chicos. Disculpadme porque estoy aquí retransmitiendo y no puedo salirme. ¡Ah, no eres mod, TAR! Yo pensé que eras moderador. ¡Ah, con la puta! Pues voy a hacerte moderador, TAR. Yo no sé por qué no te lo hice. De verdad, ¿eh? A ver, Tart, compañero. ¿Y por qué nunca me dijiste que te haga moderador? ¿Que estamos tontos o qué? Tart, por favor, ¿dónde te sentaste? A ver. No. Como quieras, Tart, pero es que no sé por qué no te tenía, de verdad. Hala, ya está. Moderador. Es que, no sé, cuando tú me... ¿Te acuerdas que tú me decías en Solo F1 que querías que poner predicciones? Pues yo pensé que ya eras moderador. Lo que me extrañaba es que nunca hayas puesto ni una predicción. Sinceramente, te lo digo, ¿eh? Me extrañaba que en Solo F1 nunca hayas puesto una predicción. Me extrañaba, y digo, bueno, qué raro que TAR no haga ninguna. Claro, ya, ahora ya entiendo por qué. Bueno, chicos, quedan 2 minutos de carrera. Javi María se queda un poquito atrás, pierde la distancia del segundo con Adrián Piñeiro, pero por delante David Cabezas se acerca a Sergio Cabezas. Menuda lucha. Menos de un segundo entre Sergio y David, ¿eh? Cuarto y quinto. Ya, lo malo es eso. Claro, es que lo malo es que qué predicción haces ahora. Nada, si no, déjalo, TAR, no hagas ninguna hora, no hagas ninguna predicción ahora y ya se hará para el sábado o para mismamente el domingo en Solo F1. No te preocupes, TAR, sí, es que ahora ya es tarde, chicos, ahora ya no tiene gracia hacer ninguna predicción porque ya va a acabar la carrera y ya... No, sería muy raro de que Jordi Alonso cometa un error y no gane. Así que no te preocupes, Relampaguito, para otras... Para Minecraft o para el sábado que hago. Mira David por el exterior con Sergio. Se pueden tocar. David que se va un poquito largo. Uy, trompea Sergio. ¿Por qué has trompeado, Sergio Cabezas? Que se ha puesto nervioso, ha trompeado. Ha caído a la quinta posición. Y espérate que viene del bus. A ver, Sergio, si consigue mantener esta quinta posición que tiene actualmente, aunque veáis cuarto, va quinto, porque ha perdido posición con David Cabezas, después del trompo, y viene por detrás del bus, que ahora cuando se actualice el tiempo veremos la distancia. Vale, pues por eso mismo, Tarta, eso mismo, mira, para mañana en Minecraft se pueden hacer predicciones, el sábado en Assetto Corsa se pueden hacer predicciones, el domingo en Solo F1... se pueden hacer predicciones, pero es que no sabía, TAR, que no, directamente te lo prometo, ¿eh? No me di cuenta en ningún momento que no te tenía como moderador.
Y por eso me extrañaba, ya te digo, por eso me extrañaba de que nunca... Uy, has cometido un error. David ha cometido un error, ha trompeado David. Lo acabo de ver, digo, ¿ese es David? David Cabezas que trompeó de nuevo. Madre mía, mira, he de comentar una cosa. David Cabezas tiene siempre mucho ritmo, ¿eh? Es muy bueno y tiene mucho ritmo siempre. Lo malo que tiene David Cabezas es que comete bastantes errores siempre. Comete bastantes errores y eso le lleva a no ser primero. Bueno, chicos, termina el Gran Premio. Termina la carrera sprint con Jordi Alonso primero, segundo Guillén Espósito ahí celebrándolo, haciendo trompos, claro que sí, ¿por qué no? Tercero Joel Carballeira, cuarta posición, al final va a llegar Sergio Cabezas, sí. Cuarto Sergio Cabezas. Quinto David, finalmente, y sexto va a ser Del Vaz cuando pase por línea de meta, y está pasando por línea de meta tanto José Del Vaz como Adrián Piñeiro. Sexto y séptimo, Javi María, octavo, noveno va a ser Adrián Rodríguez. Es complicado poder enfocarlos. Ahí, bueno, Adrián Rodríguez ya entró por línea de meta. Viene Daniel Olivares, que al final va a acabar en la décima posición. Ahí está. Undécimo será Alejandro Jordá. ¿Qué carrerón de Jordi? Se parecía que tenía carrerón. A ver, es lo que os estoy comentando. Jordi Alonso, tanto Jordi Alonso como David Cabezas tienen unos ritmos muy parejos, los dos. Tienen un ritmo muy parejo, son los dos muy buenos. ¿Qué pasa? Que en este caso Jordi Alonso no comete errores y David Cabezas sí. Y pues le llevó eso a ganar la carrera. Bueno, Alejandro un décimo, duodécimo el otro Alejandro. Creo que es Alejandro también, Alejandro Fernández creo que se llama. Décimo tercero Fer Calleja, décimo cuarto Torres, décimo quinto Ibáñez y décimo sexto Óscar Fernández, que va a llegar en breves. Y se acabaría ya la carrera, chicos. Ahí viene John Anderson Pedro cruzando la línea de meta y finaliza, ahora que sí, finaliza la carrera. Vale, vamos al garaje y bueno, aquí tenemos las posiciones, chicos. Finalmente, primero Jordi, segundo Guillén, tercero Carballeira. Bueno, carrerón de Espósito y Carballeira, cuidado. Han tenido muy buen ritmo, sin cometer errores. Y ahí segundo y tercero. Cuarto Sergio también. Carrerón de Sergio remontando, El carrerón de Sergio también hay que comentarlo porque ha remontado. Ha cometido un error, sí es verdad. Ha trompeado, pero aún así. Cuarto y... se ha hecho muy buena carrera. Quinto David, sexto Del Vaz, séptimo Piñeiro, octavo María, noveno Rodríguez, décimo Olivares, undécimo Jordá, duodécimo Fernández, décimo tercero Calleja, décimo cuarto Javi Torres, décimo quinto Ibáñez, décimo sexto Óscar Fernández, décimo séptimo Ander Cores, décimo octavo Marcos de la Cruz, décimo noveno Recio, en la posición 20 San Pedro, 21 Joleu, que al final pues queda bastante atrás hoy Joleu. Posición 22 para García, 23 para Sánchez, que creo que no sé si han corrido esos dos pilotos, creo que no. Y 24 Mori. Mori sí que no ha corrido, pero estos dos igual posiblemente sí, no lo sé. Pero bueno, estas son las 24 posiciones de este Gran Premio de Zandvoort, carrera sprint, y nada, esto se ha acabado, chicos. Esto se ha terminado, así que nada, me voy a despedir ya por aquí de la retransmisión, que espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, me podéis seguir aquí en Twitch, suscribiros con Amazon Prime, que es gratis, y recordar que ahora subiré la carrera a YouTube para que la tengáis siempre guardadita en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Soulgame y ahí pues podéis ver la carrera resubida. Ahí podéis dar like y suscribiros también. Muchas gracias, Relampaguito, de verdad. Se agradece tus palabras tan amables hacia mí. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado de verdad. Nos vemos en la siguiente, ¿vale? Recordad que mañana habrá directo de Minecraft. Y el sábado otra vez Assetto Corsa. Y el domingo, pues, Fórmula 1. Así que un abrazo para todos. Hasta la próxima. Y os quiero, chicos. Chao, chao. Me despido. Adiós. Thank you.
Y ahora en el mapa hago aquí waypoint. Aquí. Y ya está. Phew. Vale. Hola, Saúl. Ay, muchas gracias por la raid. Muchas gracias, amor. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos. Fui antes a la mira con Rosemary 2 veces.